6 hectáreas en el corazón de Bogotá, dentro de un gran complejo deportivo. El Centro de Alto Rendimiento, uno de los más importantes de América Latina, acoge la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Una idea que nació en el seno del Comité Ejecutivo y que se hizo realidad gracias al trabajo interinstitucional de la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDRD. Una labor titánica que contó con el apoyo de la FIFA y la Conmebol y en la que se invirtieron recursos superiores a los 15 mil millones de pesos, de los cuales el 90% fue aportado por la Federación. Para hacer realidad este sueño, se contó con la participación de la sociedad colombiana. De mayo de 2011 se dio inicio a la obra. Fueron 30 meses de intenso trabajo que permitieron darle una atractiva identidad arquitectónica a esta construcción de más de 4.000 metros cuadrados. El desarrollo arquitectónico de esta sede consta de 5 bloques, 3 bloques destinados a habitaciones totalmente. En el bloque 4 y 5 se desarrolla prácticamente la parte fundamental de lo que es trato de grupos. Y una zona que se desarrolla entre el bloque cuarto y el bloque 5, donde tenemos una sala de prensa para aproximadamente 50 personas y un auditorio con todas las características modernas, con un sonido y una iluminación para atender aproximadamente 150 personas. En el desarrollo de la obra trabajaron aproximadamente 400 personas, todas de la industria nacional. Los 3 bloques de alojamiento constan de 53 habitaciones para recibir a todas las selecciones de fútbol de Colombia. Por esta razón se ha prestado especial atención a la sensibilidad ambiental en cada uno de los espacios. Los 2 bloques que complementan la sede también cumplen con todos los requisitos funcionales. Zonas húmedas, camerino, salas de descanso, zona de entretenimiento, restaurante, oficinas y salas de reuniones para los distintos cuerpos técnicos y una completa zona de consultorios médicos. Lo más importante de estar localizados en este sitio es tener el centro de alto rendimiento al lado, tener el estadio a menos de 5 minutos. Y además tener todas las cosas necesarias para poder mantener los jugadores en un sitio concentrados, que es tener su gimnasio, tener su zona húmeda, tener la lavandería, la zona donde come, su zona de recreo, su zona de descanso. Tener absolutamente todo su entorno en este lugar es lo que nos motiva a trabajar muy intensamente acá. Para mantener un óptimo desarrollo deportivo, la sede posee 2 canchas privadas, una de grama sintética y otra natural, más 8 canchas adicionales del Centro de Alto Rendimiento. Se adelanta la elaboración de un convenio con Coldeportes para la construcción de otras 2 canchas. La seguridad de que puedes planificar sin ningún problema con cada una de las selecciones, sabes que los vas a tener muy bien, que los vas a poder controlar, que los vas a poder evaluar y que aquí vamos a estar tomando las determinaciones, o sea, cada uno y dentro de la filosofía de selecciones que corresponda para estar tranquilos. Y esa parte de tranquilidad en el trabajo, pues yo creo que como consecuencia da los resultados. Se viene Colombia, toca la pelota el equipo de Colombia, bien Llorel y el impacto.
Quintero, balón al centro, viene por elevación, el cabezazo le quedó atrás a Vergara, gol de Colombia. ¡Gol! Abierto para el sector izquierdo, Leao, mete un pase largo para que pique Pablo Armero, pica Pablo, ¡qué golazo! Todas las selecciones nacionales de fútbol, el mensaje es de alegría, estamos muy contentos todos por el tema de la sede. Creo que es un paso más hacia llegar a ser una federación y una selección grande en el mundo, porque realmente estos son los pasos importantes que debe dar una selección y una federación para llegar más lejos. Y creo que para mí, como para todo el mundo, va a ser un orgullo. Realmente a partir de ahora podemos decir que cada vez que vayamos a jugar para la selección o que seamos parte de una selección colombiana de fútbol, vamos a tener nuestra propia casa. Siente uno como más arraigo a las cosas de esa manera. Creo que es un gran orgullo. Ojalá la valoremos, la aprovechemos y la disfrutemos al máximo todos los integrantes de cada una de las selecciones que hay en Colombia. La sede de la Federación Colombiana de Fútbol será un complejo deportivo con instalaciones de vanguardia, lo que representa un enorme salto en infraestructura para el desarrollo atlético, brindándole continuidad a los procesos adelantados. Para el fútbol colombiano, las selecciones, los jugadores, los entrenadores, este lugar va a ser importante y es un punto de inicio fundamental para su desarrollo. Por las comodidades, por la integración, por la facilidad de poder tener lugares cómodos de trabajo y sobre todo por el crear una identidad para la selección, un espíritu de grupo, de equipo, un sentimiento. Esto con los jóvenes perdura y queda en el tiempo y todo este esfuerzo para que se puedan tener todas las comodidades va a ser bien recompensado, no tengo ninguna duda. Este es un punto importante para el desarrollo de todos los futbolistas en las próximas etapas. Esta sede es una obra del fútbol y para el fútbol. La colaboración de los 36 clubes y las 34 ligas que hacen parte de la Federación Colombiana de Fútbol fue de vital importancia para tener por primera vez en la historia un complejo deportivo exclusivo para las selecciones. Indudablemente la alegría de todo este país, el motivo de unidad y comunión es estar en Brasil 2014 y eso va de la mano con una gestión administrativa de una federación comprometida con su país, comprometida con sus afiliados que hoy está cumpliendo un nuevo sueño, entregar la sede deportiva de todas las selecciones nacionales de Colombia y que esperamos que más adelante podamos tener muchas más, pero que después de 89 años de historia podamos estar entregando la primera.